buenas tardes, mi nombre es Gabriel y estamos en el evento de BMW Ultimate Driving Experience. Esta prueba que vamos a hacer es una prueba donde vamos a demostrar la efectividad de los sistemas de seguridad, como son el control de tracción y el control de estabilidad, que ustedes van a encontrar en todos y cada uno de nuestros vehículos de la línea de BMW. Estos sistemas son activados automáticamente cada vez que ustedes encienden el vehículo. Los sistemas se activan automáticamente y son sistemas que se llaman sistemas pasivos, porque los sistemas están esperando pasivamente a ser activados en el milisegundo que ustedes lo necesitan. Como les dije, los sistemas se activan en el momento que ustedes encienden el vehículo, y para esta ocasión, la primera demostración, vamos a apagar los sistemas completamente. Si ustedes presionan el botón de tracción, de control de tracción, por 6 segundos, si ustedes ven en la pantalla, nos vamos a tener avisos de que todo el sistema está apagado, el control de tracción y el de estabilidad. Esto va a convertir un vehículo como este de tracción trasera con mucho poder en un vehículo tradicional sin ayudas electrónicas. Muy difícil de controlar en una situación como la que hemos duplicado aquí. Ustedes pueden ver, hemos duplicado una situación muy resbalosa en una mat de plástico, y van a ver qué fácil es perder tracción, simplemente perder el control dándole el poder, dándole gasolina y dando una vuelta. ¿Listos? Vamos a hacer. Muy sencillo poder perder el control. Esta fue una maniobra controlada a bajas velocidades, pero ustedes pueden imaginarse lo que se siente y lo peligroso que puede ser a altas velocidades. Ahora vamos a hacer la misma prueba con los sistemas encendidos. Una vez más, los prendemos y estamos seguros de que el sistema no nos avisa que tengamos algún sistema apagado. Vamos a tratar de duplicar el ejercicio. Y lo mismo, voy a presionar la gasolina y hacer la vuelta, y el sistema nos va a ayudar de la siguiente manera. En el preciso momento que siente un poco de pérdida de tracción por wheel spin, por rotación, va a tomar control de la aceleración y va a bajar el poder del motor lo más posible, hasta que tengamos poca tracción. Y cuando empecemos a rotar, el sistema va a sentir las fuerzas laterales y va a aplicar ABS a las ruedas independientemente para compensar y ayudarnos a estar en control, y no vamos a rotar. Y manejamos como si nada hacia afuera, tracción, poder otra vez. Así es como maneja el sistema de seguridad, primero con el poder del motor y segundo con los frenos ABS. La idea principal es para que el conductor siempre esté en control del vehículo. Recuerden, no jueguen con los controles de tracción de los vehículos, están ahí por su seguridad. Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting.